Lehendakari, Europako Batzordearen enplegu eta gaitasunetako zuzendari nagusia, beste erkidetako lanbide heziketako arduradunak, irakasleak, jaunandreok, egunon. Guretzako, ohore bada, beste urte batez lanbide heziketaren hiriburu bihurtu izana. Eusko Jaularitzaren izenean, benetan, eskerrik asko munduko bazter guztietatik etorri zareten pertsonei. Seguru nago, egin duzuen alegina oso probetxugarria izango dela zuretzat eta gu guztiontzat ere. Lanbide heziketan bizitzaren beste esparruetan bezala, elkarlana da arrakastaren giltzarria. Es de verdad un honor contar con vuestra presencia en este encuentro internacional. La formación profesional debe dar respuesta a los retos que nos plantea una sociedad cambiante, unas necesidades y objetivos que van variando con el paso de los años y la evolución de las tecnologías. Estamos convencidos de que es más fácil recorrer juntos ese camino. Las diferentes realidades y experiencias que aportaréis hoy y mañana van a sumar y enriquecer la visión de todas nosotras y nosotros. Desde el Gobierno Vasco tratamos de predicar con el ejemplo en esa necesidad de colaboración y coordinación. Yo hoy le he pedido a mi compañera de Gobierno, a la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artola Zabal, que me acompañe en este saludo inicial. Hau ez da inola ere bakarkako lana, talde lana da. Hezkuntza sailetik zinez eskertzen dut Artolazabal sailburuaren sailaren implikazioa eta elkarlana. Helburuak ongo definiturik izan ez gero, beti da errazagoa hoiek lortzea. Si tenemos los objetivos bien definidos, es más fácil lograr los objetivos marcados. La formación profesional es un elemento clave en nuestras políticas. Así lo hemos marcado desde el Gobierno Vasco. Quiero en ese sentido agradecer sinceramente el trabajo que todos los días realizáis los profesores y profesoras en los centros de formación profesional de Euskadi. Vuestra implicación es total. Los centros de FP son nuestra punta de lanza y es un verdadero orgullo poder presumir de ello. Nere aldetik besterik ez, eskerrik asko beste behin ere, kongreso honetan parte hartzeagatik. Ilusio handia jarri dugu hau antolatzen. Eskerrik asko.